Ramsés Torres, alcalde de Guaranda, Washington Huamán, concejales, representantes de la empresa pública de agua potable y alcantarillado, la Dirección de Gestión Ambiental, Desarrollo Comunitario y la Población de la Ciudadela La Playa, se reúnen con la finalidad de dar a conocer a las autoridades municipales las necesidades y aspiraciones que tienen los moradores de este lugar. Hemos visto una buena actitud de parte del señor alcalde al aceptarnos y al ver personalmente. Acá vamos a hablar siempre con sinceridad. O sea, no vamos a venir a engañar ni ofrecer, sino a asumir compromisos. Entonces nosotros estamos dispuestos a darle todo el apoyo al señor alcalde para que él tenga éxito. Esta vinculación entre la municipalidad y los vecinos de la Ciudadela de la Playa permitió establecer algunos compromisos. Entre los principales tenemos los siguientes. La alcaldía dispone que se traslade hasta la Ciudadela de la Playa el equipo técnico de la municipalidad para que prepare un informe de las necesidades planteadas por la población. ¿No es cierto? Ya cuando se presenten los informes, nosotros viabilizaremos la posibilidad cierta de ejecutar. Pero no se queden ustedes solamente en la buena intención de esta reunión. Démosle seguimiento. Si ustedes inician una gestión, conclúyanla. Estamos en el tiempo en el cual debemos confiar y luego estaríamos también en el tiempo de ver los resultados y de juzgar. Pero juzgarnos todos, juzgar a las autoridades y juzgarnos nosotros qué hemos hecho. ¿Qué hemos hecho por la ciudad y qué hemos hecho para exigir o para colaborar el éxito de estas obras que estamos pidiendo? Ustedes son parte y somos parte de este Guaranda, de esta tierra añorada, de este hogar de fe, de amor y de esperanza. Prácticamente la ciudadela ha estado abandonada. Ahí podemos ver que no tenemos veredas, el asunto de los muros de aquí que urge porque se está volviendo ya un punto crítico. Los espacios verdes, como usted ve, no tienen ningún tratamiento. Todos estos años no ha habido tratamiento de eso, lugares que pueden recuperarse y que nuestra familia tenga esa dignidad de sentirse ciudadano de Guaranda. La directiva presente los planos de los espacios verdes de esta ciudadela en el departamento jurídico de la municipalidad para determinar la ubicación y las dimensiones como fueron establecidos en la creación de esta urbanización. Directivos de la Ciudadela La Playa y la EMAPAGEM realicen los trámites para la instalación del agua potable en la Casa Comunal Barrial y la limpieza de los sumideros de este lugar. Gerente de la empresa municipal de agua potable alcantarillado, habrá que iniciar las gestiones conjuntas con la directiva del barrio para que el agua potable se instale en esta casa comunal. Esta casa va a necesitar en algún momento alguna readecuación, posiblemente yo veo que hay filtraciones. Habrá que empezar haciendo una inspección técnica para determinar cuál es la solución que se le da para impermeabilizar probablemente la losa. Es decir, este es un espacio en el que no solamente debemos probablemente reunirnos, yo creo que hay que empezar a generar productividad, hay que ser productivos, y el barrio puede emprender también. El miércoles 6 de agosto a las 19 horas se estaría realizando una nueva reunión entre las autoridades de la municipalidad y la población de este lugar, para priorizar las necesidades urgentes, y en esta misma reunión se definiría la fecha para realizar la minga, para solucionar algunos problemas e iniciar la gestión de obras de mayor magnitud. Finalmente, el señor alcalde Ramsés Torres invitó a trabajar juntos por Guaranda, en vista que todos y todas somos corresponsables del desarrollo de nuestro cantón, y los ejemplos deben comenzar desde la familia, desde el barrio. Esto facilitaría emprender proyectos emblemáticos en el lugar. Juntos vamos a construir el Guaranda de oportunidades, el cantón progresista, el cantón de bienestar, porque este municipio tiene que ser participativo, tiene que ser intercultural y tiene que ser equitativo. Y van a ver que vamos a ir cumpliendo. Y si ustedes ven que no cumplimos, tienen todo el derecho, presidente, de convocar al barrio y de ir a la alcaldía y decirme un ratito, alcalde, se dijo esto y no se cumple. Pero por supuesto tienen que hacerlo, porque esa es la responsabilidad de ustedes también como mandantes. Si ustedes después de esto se quedan callados, son corresponsables de lo que no se haga. Reportó Ángel García para Guaranda TV.